Esta densa humareda negra salió en la mañana del sábado de la refinería de petróleo de Lisichansk. Fuerzas rusas lanzaron varios ataques en esta ciudad cercana a la línea del frente de batalla en el este de Ucrania. El ejército ruso ha ampliado el número de blancos de sus ataques aéreos y reanudado el lanzamiento de misiles. Los servicios de emergencia ucranianos tuvieron que centrarse en la asistencia a los heridos en Kharkov, después de un ataque ruso en la que es la segunda ciudad mayor de Ucrania. Las autoridades ucranianas informan de varios ataques de las fuerzas rusas a una zona residencial de la ciudad con cohetes. Hubo al menos un muerto y una veintena de heridos. Los bomberos extinguieron varios focos causados por el ataque y ayudaron a evacuar a 65 personas de los edificios residenciales en llamas. Entre los coches quemados y los escombros hubo vecinos ensangrentados en las calles mientras llegaban las ambulancias. Según cifras oficiales, la mitad de los dos millones de habitantes de Kharkov se han tenido que ir. El distrito de Piatihatki está vacío porque es blanco de bombardeos rusos frecuentes. Las autoridades ucranianas han informado de que más de 200 civiles murieron en Chernigov al ser asediada y bombardeada y varios cientos más resultaron heridos.